Hay estallidos sociales en varias ciudades de Venezuela. Caracas es un infierno. Los estudiantes no se van de las calles hasta que liberen a sus compañeros. Vamos con Miguel Ángel Piñero. Los estudiantes marcharon en paz hasta las oficinas del Programa de las Naciones Unidas, cerraron vías públicas y en corto tiempo el desastre comenzó. Comenzaron las persecuciones, la zona era un campo de guerra. Entre nubes de bombas lacrimógenas, centenares de militares acorralaron y capturaron a decenas de jóvenes. Momentos de tensión. En estos momentos la Guardia Nacional Bolivariana traslada a decenas de estudiantes detenidos mientras los efectivos tratan de contener a la colectividad que reclama y exige que sean liberados los estudiantes. Y llevan adolescentes y le siembran drogas, le siembran dólares, le siembran armas. Observen los impactos de perdigones y el teléfono celular destruido de esa corresponsal, mientras uno de los estudiantes lanzó un grito desesperado. 28 180 606 Rafael Eduardo Fonterrera. Desde Caracas, Venezuela, Miguel Ángel Piñero, cierre de edición.